María, de alguna forma, pues nos reúne a todos, María, nuestra madre, la madre de Dios, la madre de Cristo, ella es la que nos hace ser verdaderamente, pues, familia, ¿no? Familia. Y bueno, pues vamos a celebrar porque María siempre nos lleva a Jesús y nos dice siempre que hagamos lo que Él nos dice, de manera que recojámonos todos, recordando que la misa tiene un valor infinito, que necesitamos de Dios, que necesitamos de su amor, y que en la Santa Misa pues celebramos la pasión, se hace presente místicamente la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con vosotros. Bueno, pues recordemos todos que tenemos que pedirle perdón a Dios, a los hermanos, que todos somos pecadores, ¿no? Y que nos ama infinitamente, ¿sí? De manera que reconozcamos, nuestra falta delante de Dios y de los hermanos, y de ese amor que podríamos haber dado a los demás. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que aman al Señor. Con divina gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo, Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira cómo andan los hijos de tu amor, para que cuando creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambia de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre.
Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamad al Señor, demos victoria a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá con el desierto, cuando vuestro padre me pusieron a prueba y me juntaron, aunque hablan visto mis obras. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le debéis nada, más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto se quede confirmado por boca de los dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad, os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Aquí tenéis que estar de pie, porque no os podéis sentar todos. Bueno, pues ofrecemos eso también. A Dios, a nuestro Padre. Y bueno, pues me voy a fijar, no voy a hacer largo, breve.
solamente deciros pues que lo que os he dicho al principio, esto es un pueblo familia, ¿no? Porque María la tenéis en el corazón. Pero como decía el Salmo, ¿no? No endurezcáis el corazón. Porque a veces somos duros. No queremos verdaderamente, pues nos podemos quedar en un sentimiento. Solamente, no solamente. ¿Sí? En muchos sentimientos, pero María quiere ser verdaderamente estar en nuestro corazón como madre, y quiere que naturalmente como madre que Cristo sea el centro de nuestro corazón, pero no solamente como sentimiento, sino haciendo lo que Él nos dice en el Evangelio. Bueno, pues me voy a fijar solamente en la frase esta que dice San Pablo a los romanos, que la única deuda, dice San Pablo al romano, que la única deuda con los demás sea el amor. Sea el amor. Fijaos, esta es tremenda, ¿no? Todos somos deudores, ¿verdad? De Dios, porque nos ha dado la vida, nos ha dado todo, nos ha salvado, ha dado la vida por nosotros. Somos deudores. Y nos tenemos que presentar delante de Él. Presentar esta administración, porque la vida es administración, ¿no? Y entonces, ¿una administración de qué? ¿Administración de qué? De amor. La vida es para amar. La felicidad está en el amar y en el sentirnos verdaderamente amados. Es por eso que todos estamos aquí como familia de los hijos de Dios, ¿no? Bueno, pues la llamada de San Pablo es esta, ¿no? Que la única deuda que tengamos con los demás como hermanos, como hijos de Dios, que sea el amor. ¿Y qué significa esto? Ya hemos dicho que somos deudores todos. Todos. Aquí ninguno puede decir, yo no tengo pecado, yo no tengo que agradecer nada. Tenemos que agradecer todo. Porque Él, Cristo, nos ha amado tanto. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto. Es que, como María, ¿no? Como una madre, como la madre de todas las madres, tiene siempre en su corazón y quiere que nosotros seamos felices. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Todos. Si no hay felicidad, pues esto no tiene sentido. Y la felicidad está en esa gracia de Cristo. La felicidad está en sentirnos y en vivir verdaderamente como hijos de Dios. Entonces esta llamada, ¿no? Llamada de San Pablo, la plenitud de los mandamientos, todos los mandamientos se resumen en ese amor a Dios y a los hermanos. Como decía aquí, ¿no? El amor, amamos como Dios nos ha amado, y luego dice también, ¿no? El amor de Dios está vinculado al amor de los hermanos. Y en este sentido, pues, ¿qué es lo que nos quiere decir? Esta es que vivamos unos con otros como hermanos verdaderamente, que proyectemos sobre los otros no los rencores, no las envidias, no los pensamientos inútiles, no los juicios temerarios,
sino que demos esa deuda, que paguemos de alguna forma esa deuda que tenemos con Dios, porque nos da todo, nos perdona, pagándolo con la moneda de su mismo amor en los hermanos. Porque un día, cuando llegue, nos dirá: bienaventurados vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Que no es solamente físico, hambre de Dios, esto que estáis haciendo ahora también estáis transmitiendo a todo el pueblo, estáis despertando a todos en esa vocación al amor. Porque todos tenemos la única vocación que hay en este mundo, es la vocación a un amor que no se acabe nunca, a un amor que sea siempre nuevo, a un amor que sea eterno. Y ese amor nos lo da Dios. Entonces, pues llegará ese día y entonces que nos pueda decir: bendito tú, bendita tú, porque yo tuve hambre y tú me diste el Evangelio, y tú me diste y me llevaste a ese Cristo que me da la gracia. A ese Cristo que es mi hermano, nuestro hermano, que es Dios, y a María. Bueno, en resumidas cuentas, estuve, pues, se puede decir, todas esas bienaventuranzas que consisten verdaderamente, pues, lo que tenemos que hacer, ¿no? Hemos nacido por amor y tenemos que vivir por amor. Cuando amamos, cuando perdonamos, somos felices, o no lo sabemos. Cuando somos egoístas, ¿qué nos pasa? Nos envuelve luego la tristeza, el remordimiento. Bueno, pues no me alargo más, porque me han dicho poco, breve, porque el recorrido es largo. Es decir, que María, que Cristo, que nuestro Padre Celestial nos quiere de verdad, que no perdamos el tiempo. El tiempo, cada minuto es precioso para ser felices. Y solamente se puede ser verdaderamente felices, pues haciendo lo que nos decía nuestra Madre la Virgen María. Hacer lo que Jesús nos dice, pues que María Santísima nos siga dando esta alegría, que es la nota de María, la alegría de este pueblo tan maravillosamente tan mariano que es Costa Rica. Que Dios os siga bendiciendo. La oración del pueblo congregado en su nombre.
por la Iglesia Universal, para que sea un pueblo santo. Roguemos al Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos que predican la palabra de Dios, para que el Señor les conceda larga vida y santidad. Roguemos al Señor. Por los que viven cristianamente en la virginidad y en el matrimonio, por los padres y madres de familia y por sus hijos, roguemos al Señor. Por todos los probados o abatidos, por el retorno de los extraviados y la libertad de los oprimidos, por el eterno descanso de nuestros difuntos, roguemos al Señor. Por nosotros, para que nuestra oración sea escuchada ante el trono de Dios, recibamos la abundancia de su misericordia y seamos dignos del reino eterno. Roguemos al Señor. Sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Oras, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar
de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu Santo, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de la Iglesia, llenos de alegría. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Merezcamos por
tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Amén. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
En el nombre del Señor, podemos ir en paz.